Bien, sinceramente, yo no me considero ni concertista, ni pianista, ni compositor, aunque hago composiciones y doy conciertos, ¿no? Más bien me veo como un músico en el término más general de la palabra. Y más que un músico, quizás actúo muchas veces más como un vidente que como un músico, me explico. Es decir, para mí que ahí están las ondas, las melodías están flotando en el ambiente y lo que hago es captarlo y descifrarlo a través de la música, de las formas musicales. En este caso, pues a través del piano, que es mi instrumento. El universo, las dimensiones, todo es una sola realidad, la cual percibimos de forma tangible a través de los objetos, de la realidad cotidiana, de lo que podemos percibir con los sentidos normales. Y también existe una realidad menos tangible, que quizás es el campo de las emociones, el campo de las ideas, el campo de la inspiración. Entonces, la realidad es una, pero quizás hay formas más tangibles, formas menos tangibles. Las formas más tangibles, llegamos a ellas a través de las ciencias, de la matemática, la física, la química, se ocupa de describir esa realidad. Y la realidad menos tangible, digo menos tangible porque no llega a ser intangible, sino menos tangible porque la captamos. De eso se ocupa otra ciencia. Y no me refiero a la parapsicología en concreto, sino que sería la música, la pintura, la poesía. Para mí son ciencias. Ciencias para conocer este mundo. Y para mí la música es una forma de conocer el mundo. Es mi forma particular de conocer el mundo. Es un concepto que desarrolla el artista catalán Robert Gimós, que tiene una escultura en el puerto de Barcelona flotando sobre el agua. Se llama Mirastels, Mirastrella. Y yo desde la primera vez que vi esta obra me sentí muy identificado con ella. Me sentí muy identificado con ella porque es lo que yo hago casi todos los días que puedo. Irme al campo y observar el universo, lo cual es un ejercicio que recomiendo a todo el mundo. Te sirve para ver, comprobar la dimensión que tienes en el universo, es decir, la dimensión tan infinitamente pequeña que tenemos aquí, lo infinitamente pequeño que son nuestros problemas, nuestras guerras, nuestro día a día. Es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de preguntarte también, ¿por qué no? Si hay más seres, ¿no? Más, si no estamos solos, ¿no? Aquí en este universo. También es una cuestión de sentir que es maravilloso, a pesar de lo pequeños que somos, que es maravilloso formar parte y estar integrado en algo tan absolutamente grandioso, ¿no? Somos hijos de las estrellas, literalmente. Es maravilloso, ¿no? O sea, cada átomo de nuestro cuerpo, cada átomo de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que construimos, de todo lo que nos rodea,
proviene de las estrellas. No sé, para mí me parece algo de una belleza impresionante. Yo más bien lo veo una necesidad de repetir ciclos y de repetir conceptos porque es lo que yo percibo en la realidad. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de si miro las estrellas, tú percibes el movimiento del universo, un movimiento armónico y ordenado, aparentemente, para nosotros. Después, aquí tenemos el ciclo de las estaciones, el ciclo del crecimiento de las plantas, tenemos los ciclos del mar, que el mar también es un motivo muy recurrente en mi música. Construyo música, cuando descifro música, lo hago por el simple placer de... O sea, estoy recibiendo emociones, estoy recibiendo una información que la descifro, pero no es que... Hay veces que tú haces música para algo concreto, ¿no? Un documental, una película, y entonces, pues sí, estás más sujeto a una serie de ideas predeterminadas. Pero normalmente cuando compongo lo hago por el simple placer de la música. Y con lo cual, yo lanzo la música y cada oyente la descifra a su manera, a su vez. Es decir, yo canalizo y después cada persona, pues por ejemplo, yo puedo estar tocando una pieza que a mí me sugiera el mar. El movimiento del mar, de las olas, y a otra persona pues está sugiriendo totalmente otra cosa distinta. Por eso no soy amigo de poner títulos a los temas, porque no quiero direccionar la percepción del oyente. Thank you.
es el arte más abstracto que hay. Entonces, ¿qué quiero transmitir al público? Pues sonido, quiero transmitir formas musicales, quiero transmitir ondas y que ellos la disfruten o a veces la padezcan. Queridos amigos, os invito a participar en este concierto benéfico que vamos a desarrollar gracias a nuestro amigo Manuel Delgado. Sabéis que los fondos irán destinados a los proyectos de intervención social que desarrollamos desde la Fundación Proyecto Don Bosco, entidad que desarrolla los proyectos sociales de la Congregación Salesiana. Os esperamos a todos el 22 de abril a las 8:30 en este magnífico edificio que es el Consulado de Portugal en Sevilla. Muchas gracias a todos.